Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas Tardes Mercado. Estos son los titulares de hoy. Al aire, don Tomás. Economistas del Grupo de Política Monetaria le recomiendan al Banco Central bajar en 75 puntos base la TPM. Codelco con problemas financieros. Y además el mercado cree que la situación es complicada. Cinco segundos, Bárbara. Bárbara. Vamos al aire. Muy, pero muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Martes 2 de abril. Estamos comenzando Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Ya los escuchaban en los titulares. ¿Cómo están? Preocupado, Bárbara. A la espera, Bárbara, de lo que resuelve el Banco Central en algunas horas más. Además, oiga, pero parece que el mercado le está creyendo al Grupo Política Monetaria, don Tomás, ¿eh? Porque fíjate que a pesar de que hay caída, no severa, pero caída, en los mercados mundiales, el peso se aprecia en forma bastante significativa con respecto al dólar hoy. Y eso yo creo que tiene que ver con lo de política monetaria. Bueno, yo... ¿Quién es el grupo política monetaria? Hoy día pude conversar con Tomás Izquierdo, que es uno de los miembros del grupo política monetaria, y él decía que había sido de los votos minoría porque había votado por 50 puntos, no 75, que fue lo que se decidió. Y es porque... No está todavía para andar tirando la casa por la ventana. Esto siempre me recuerda a lo que dice la presidenta del Banco Central. Y fíjense que él dijo algo que quizás no ha pasado un poco colado. Y es que el Banco Central ha sido bien errático en sus mensajes. Acuérdense que hubo algunas entrevistas raras. No está hablando del Banco Central, sino con los consejeros. Acuérdense de que un par de consejeros hicieron una entrevista casi pauteando, diciendo lo que iba a pasar. Y después el Banco Central tuvo que salir como a decir que en realidad no, que eso no lo pidió solo un consejero, o sea, a eso se refiere, ¿no? No criticando a la institución, sino más bien que han habido algunos... Sí, han habido, porque usualmente la palabra cantante la lleva el presidente o la presidente de la institución, al contrario de lo que pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos, donde los oficiales de la Reserva Federal, más los presidentes de la Reserva Federales de las regiones, más los siete directores, dicen lo que les parezca. Acá no. Claro, y exhiben efectivamente sus posiciones opuestas a través de la prensa. Y claro, en cambio acá no. Efectivamente, el mensaje del banco lo transmite la distinguida presidenta, y ese mensaje es acordado al interior del consejo. Entonces, que aparezca un consejero por el lado, Bárbara, juzgando una pichanga propia, claro, nadie le hace mucha gracia. Sí, bueno, a eso se refería, exactamente. Porque por algo, de hecho, decía, los consejeros, presidentes, todos deberían hablar lo menos posible, si al final lo que hablan son sus decisiones, por algo hay minutas, por algo hay momentos, instancias oficiales en que se da a conocer lo que acordaron. Porque la pega del Banco Central, Bárbara, es contener
las expectativas. No es funcionar como una caja de amplificación. Y cuando uno tiene consejeros que dicen una cosa y otros que dicen otra, lo único que hace es amplificar el ruido. Y eso es malo para la economía. Ahora, en Estados Unidos, otro cuento. Cuidado. Lógico. No, es muy distinto y el mercado así lo interpreta. Y en el caso nuestro, Bárbara, este grupo de política monetaria, que funciona el alero de la Universidad de Chile, de la FEN de la Universidad de Chile, tiene 5 miembros, de los cuales, tal como contabas tú, hubo 2, Tomás Izquierdo y Carlos Bundevich, que votaron por un recorte de 50 puntos base. Y los otros 3, que es Eugenia Andreasen, Juan Pablo Medina y Andrea Tocman, votaron por 75. Y bueno, mayoría mandó. Por tanto, el grupo recomendó estos 75. ¿Qué es lo que el mercado está anticipando? ¿Verdad? Está en la encuesta, está por todos lados. Y tal como tú señalas, Bárbara, esto contiene justamente lo que te contó Tomás Izquierdo, de que la inflación no fue muy mala, Bárbara. En enero y febrero fue muy mala la inflación. Y en marzo, yo no sé si, claro, yo sé que las expectativas están de que va a ser 0,5, ¿eh? Pero yo creo que esa es una, claro, una súper expectativa, o sea, muy optimista, porque la estacionalidad, solo la estacionalidad te marca siempre que marzo es más inflacionario que los meses previos. Entonces, bueno, efectivamente eso te muestra que la inflación no es una batalla ganada, y en esos términos es que hay que ser prudente en la rebaja de la tasa de interés. Sí, ahora convengamos, don Tomás, para ponerle numerito a lo que usted dice, que en marzo del año 2023 la inflación fue 1%. Ahora, claro, si la inflación es 0,5 o 0,6, igual es cualquier cantidad, pues pensémonos nosotros en términos de UF, o sea, nos sube el UF 0,5 0,6%. Pero igual, la meta estaría relativamente bien porque son 4 puntos porcentuales menos que tendría la cifra anual, que hoy día está en 4,5. No, pero eso hay que esperar. ¿Te fijas? Porque claro, en el caso de los Estados Unidos, los mayores datos de actividad económica han traído aparejados datos de una inflación más difícil de bajar. Claro, aquí así tenemos es. El dato de IMASEC, ¿te fijas? Del lunes pasado, pero claro, la inflación de enero y febrero, como te digo, fueron bien malas. ¡Malas, po! Pero re malas, pues, Tomás. ¿Te fijáis? Una cosa que hacen los gringos, o los analistas gringos, es pescar, ¿no es cierto?, la inflación promedio de 3 meses y anualizarlo, sí. Como para tener una idea de dónde está la inflación en la punta. Si hacemos eso en Chile, estamos pasados, po. No pillo pesado, habría que subir la tasa. Bueno, es una incertidumbre que se va a despejar en algunas horas, a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, más o menos a las 6 de la tarde. El comunicado está, como dice Manuel, la manera como el banco expresa su opinión. No hay, a diferencia de los Estados Unidos, una conferencia de prensa después. No. Te fijas en el caso, tienen mucho más años de historia de autonomía monetaria, que nosotros. Oiga, además esa conferencia que da, que es de una hora, y a la hora se baja el telón, que da el presidente de la Reserva Federal, señor Jerome Powell, es fantástica, porque uno ve con cada palabra que sale el mercado como fluctúa así con frenesí, sobre todo cuando lo que dice es inesperado. Yo imagino que Powell debe mirar esto y decir, puta, la estoy embarrando. No, además que, claro, nadie le va a preguntar, oiga, ¿cómo amaneció hoy día? ¿Te fijas? No. Puros periodistas especializados. O sea, y hay algunos que son, que tienen mucha idea de finanzas. Uno que es famoso, el Nick Timiraos, que es de Wall Street Journal. Hay otro de Financial Times, ¿no? Hay gallos pesos pesados para analistas como uno. Acuérdate que allá, Bárbara, es muy común que el periodismo, sobre todo el especializado, lo ejercen personas que estudiaron su pregrado y posgrado en la materia. ¿Te fijas? Y adicionalmente, efectivamente, se dedican a ser periodistas. ¿Te fijas? Pero el tipo ya tiene un magíster en finanzas. Y ya con un magíster en finanzas es que efectivamente entra al periodismo económico, escribe artículos, y etcétera, etcétera. ¿Te fijas? A diferencia de acá, ¿no? ¿Te fijas? Que es justo como al revés.
a Don Tomás, no lo vayan a funar por... No, bueno, es que por eso tú ves la diferencia entre entrevistas de medios anglosajones versus de medios latinos. Bueno, eso es otra cosa, y son bravos, o sea, los periodistas, que yo leo a muchos de ellos, de Wall Street Journal y de Financial Times, son bravos, 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 o sea, no les vienen con cuestiones, y además de ser bravos, son súper, súper letrados. ¿Te fijas? O sea, no vale inventar una cuestión que así media anodina, un eslogan, porque el tipo se sabe las cifras al callo, y si cometí el error de menospreciar su conocimiento, te lo va a hacer saber rápidamente. Y bueno, mañana tenemos, Bárbara, aproximadamente a las 10 de la mañana, o 10 y media, y en la Comisión de Hacienda del Senado la presentación del informe de política monetaria, con las proyecciones actualizadas. Te fijas, ahí va el Consejo, todo el Consejo va a exponer, y bueno, lo presenta la Presidenta. Asisten los senadores de la Comisión, más otros senadores que quieran hacerlo. Te fijas, no está circunscrito solo la Hacienda. Pero claro, yo creo que efectivamente esta presentación probablemente va a ser con mucho más auditorio que las anteriores. Probablemente, porque yo creo que va a venir un aumento en el crecimiento esperado para el año 2024, probablemente. Y lo otro, que siempre es muy sabroso, ¿no es cierto?, y vamos a estar a la espera de ello, es las reflexiones finales que hace la presidenta del Banco Central, la señora Rosana Costa, al Senado, que siempre tiene su tirón de oreja medio así como, a veces bastante explícito, de repente viene medio implícito, pero igual es importante, algo que uno no tiene que perderse, porque de ahí salieron los shocks exógenos y palabras que hoy día son bastante comunes, provinieron de estos hipomos. No, claro, en su momento la crítica nítida y valiente contra los retiros. Cuando estaba la cueca, los retiros, y estaban todos avivando la cueca, que cuando vamos a poder sacar la plata, y el que te decía que no era bueno hacer los retiros, ¿no?, era la peor persona del mundo. Bueno, nosotros fuimos catalogados así. Sí, nos funaron varias veces. Claro, y no, pues pero no se te olvide, Tomás. Pero teníamos razón, Víctor. Sí, se tenía que decir y se dijo, y nosotros siempre lo decimos, o sea, popular o popular. No se te olvide, Tomás, el famoso hipón del expresidente Rodrigo Vergara, cuando habló de los shocks autónomos, como diciendo, oiga, hay algo que tiene fregada la inversión, que no es esto ni esto otro. O sea, era claramente la reforma tributaria del señor Arena. Arenito. Claro, de ahí va el término shock autónomo, cuando él dijo, oiga, le puso shock autónomo, porque o sea, no podía poner el shock de Arena. Ya hubiera sido un problema grave. Pero para todos los que entendemos de política monetaria, para todos los que entendemos de leer prensa especializada, ¿no es cierto?, nos quedó clarito que Rodrigo Vergara se refería, ¿no es cierto?, al impacto en la inversión que tuvo la reforma tributaria del señor Arena, que terminó por lo demás con 4 años consecutivos de caída en la inversión, no habiendo ninguna crisis externa. Digámoslo clarito, ninguna. Y bueno, también interesante, auditores, ver los escenarios de riesgo que plantea el IPOM. ¿Te fijas por qué? Quiero contarle uno, que lo encontré muy... Yo no sabía los números exactos, ahora ya lo sé. Dentro de la propuesta de comercio exterior de Trump, Bárbara, está subir los aranceles en los Estados Unidos. Alza generalizada de aranceles en los Estados Unidos. 10%. Hoy día, más o menos, el arancel promedio ponderado está un poquito por debajo de 3%. Ese es el solo arancel en los Estados Unidos. Y lo que propone Trump es subir de más o menos de ese promedio ponderado a 10%. ¿A 10%? ¿Te fijas? Eso es muy malo. ¿Te fijas? Una nueva guerra comercial, evidentemente algo que ya nos costó mucho dinero la vez pasada. Pero acuérdate que en su guerra con China el precio del cobre llegó, yo creo que a $2.20. En su peor momento. Se lo veo al tiro, Tomás. O sea, es una amenaza, Bárbara. Nítida, te fijas, en un mundo proteccionista. Vi que Alemania le puso impuesto, Bárbara, a los autos eléctricos chinos, acusándolos de dumping. Bueno, entre usted y yo, Tomás,
Bueno. Yo creo que hay algo de dumping, porque son todas empresas estatales, relativamente subsidiadas. Los alemanes no tienen ningún tipo de subsidio y tienen que lidiar además con el salario de un alemán comparado con el salario de un chino. Un chino, sí. Pero sí. Entonces el mundo, claro, va hacia allá. O sea, piensa tú que aquí en el caso de Chile hay parlamentarios que plantearon hacer una reforma constitucional para fijarle un arancel al acero chino de 50%. Una reforma constitucional. Afortunadamente no agarró vuelo eso, ¿eh? Y bueno, y además no se puede poner el 50%. El arancel máximo consolidado de Chile es 31.5. Pero claro, el proteccionismo lamentablemente está de vuelta. Y sabemos las consecuencias que tiene. Usted, don Tomás, es macroeconomista, así que entiende. No, pues claro, para un país pequeño y abierto al mundo como Chile es nefasto. Oigan, es que a propósito de esto, no puedo dejar de mencionar el ministro Grau en su proceso. El ministro Grau, ¿no? No, te apuesto que dijo que no sabía quién era Xi Jinping. No sé, algo así igual sí. Pero si fue a Rusia, fue a China y no hablaron de esto. No, hablando de otras cosas que no sabemos. Súper importante. Bueno, pero lo que es que el ministro Grau está en una cruzada por tratar de endosarle la responsabilidad a las mineras. Ha tratado en todos los tonos, de todas las formas. Al principio partió por las buenas, así, oiga, por favorcito, cómprenle más y más caro. Ahora está por ahora está como en la estrategia de tratar de que les dé pena, así como, pucha, es que no pueden ser indiferentes, como a dos doritos decirle ya, pues porfis, cómprele mucho más caro el acero, porque, tal como dice él, no les puede ser indiferente que se arruine la industria de acero local en nuestro país. No le va a ir muy bien con esa estrategia, ¿vos? ¿Qué quieren que le diga? No. Además, Bárbara, que está bordeando un delito. En el sentido de coordinar empresas para que construyan una compra única. Bien, don Tomás, eso se llama colusión. Deberíamos hacerle esa clase. Fiscalía Nacional Económica. Sí, claro. Bueno, es que sí, es verdad. No, pero eso, sí, pues como eso alguien se lo sopló, probablemente la fiscalía lo llamaron y dijeron, cuidado con esto. A su discurso le agrega, para que, o sea, ya hace este llamado a que las empresas mineras compren, para que cada una de manera individual tome su decisión. Esa frase le agregó para evitar, ¿no? Pero mira las tonteras. Para que cada uno, en forma súper individual, libre y no presionado, tome su propia decisión. Claro, y como te contaba, Bárbara, eso no es solo desconocer cómo funciona el mundo, sino que el mismo mundo minero. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Anglo American? ¿Van a llamar a Londres? Para decirle, ¿y sabes que uno de los secretarios de Estado del gobierno de Chile quiere que perdamos dinero? Y comprando más caro de lo que podríamos comprar. O sea, ahí el ataque de risa que le da al CEO de Anglo American, que se haya el cerro. Sí, qué sí, pero qué será por eso que la reunión fue secreta, o sea, secreta no de saber que se realizó, secreta en no conocer los contenidos, para que no nos riamos o no nos dé pena que la estrategia de ir a pedirle, oiga, por favorcito, gasten más platita, compren más caro, para que no muera la industria local. Que Estamos objetivos. Claro. Más allá de, a ver, sí, a todos nos da pena. ¿A quién no le va a dar pena? Por supuesto que a las mineras también les da pena. Pero el punto es, ¿qué tan racional puede ser solicitar una cosa como esa? ¿Cómo tú puedes pensar, o cómo se te puede pasar por la mente que es una buena idea ir a pedirle a una industria que aumente aún más de lo que ya le ha aumentado sus costos? Voluntariamente. O sea, a ver, ministro, con mucho cariño y respeto, uno se imagina las horas hombre que hay en cada una de las mineras y de las empresas tratando de reducir los costos todo el tiempo. ¿En qué se puede gastar menos? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos ahorrarnos un peso? Entonces, pretender ir a decirle, oiga, usted puede subir sus costos, porfis. Oye, ¿estaremos frente a un nuevo arenito? ¿Nace un nuevo arenito? No, porque yo creo que justo la comparación, Bárbara, yo creo que el ministro Arena sabía lo que hacía y simuló. Lo que pasa es que yo creo que este señor no entiende, ¿no? Entonces, que tiene un perdón por
Yo creo que Mitro Grau es bien intencionado y es un académico y por lo tanto le queda grande el mundo real, pero ahora, a efectos prácticos, es como al chileno común y corriente. Es como decir, perdónalo, señor, no sabe lo que hace. Bueno, dado que pasó la Semana Santa, podría ser. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Perdón, para cerrar esto, tienes un punto, porque en el fondo. No es lo mismo, bueno, puede ser igual de malo, pero en realidad no es lo mismo la acción que la omisión. En este caso es más problemas de omisión que en el caso de Arenito, sí. que accionó demasiado, hizo una reforma que le puso el freno al crecimiento, marcó un antes y un después. Arenito, Grau todavía no marca ese un hito de esas características. No, tiene algún par de insensateces, pero... Con mucho respeto. No, pero esto puede terminar muy mal. Puede terminar muy mal. Pudiendo haberse resuelto de buena manera. Exacto. No sé, esto es muy, muy lamentable. Bueno, porque puede terminar muy mal. No, porque si tú dedicaste 3 meses al estudio y los expertos hubiesen llegado al convencimiento de que 25% era justamente el arancel que neutralizaba el subsidio proveniente de China, la OMC te permite eso. Eso está dentro de las reglas del libre comercio. Y, adicionalmente, igual barrera está vigente en varios países del mundo. O sea, no es que tú dices, oye, Chile puso una cosa inusual. No, mira, está poniendo lo mismo que pusieron los europeos, los americanos, los mexicanos, los brasileños. Entonces, claro, esto puede terminar muy mal, Bárbara, porque si queda la impresión, y los antecedentes sí lo demuestran, de que al final fue una decisión política, subir de 15 a 25, China puede contraatacar. Puede ir a la Organización Mundial de Comercio y puede decir, ya sabe que a mí me pusieron un arancel arbitrario que no se justifica en función de las reglas de la OMC. Y por tanto, acuérdense lo que yo les he contado, los chinos, por tanto, como nación ofendida, tienen derecho a retaliar. Y ellos pueden elegir en qué producto retaliar. O sea, pueden decir, con esto que me impuso Chile me generó un daño por $1,000 millones. Y por tanto yo me voy a cobrar ese daño colocando el arancel al vino chileno y a la cereza. Oye, ojo, que lo ha hecho. Mira lo que podemos tener. Bueno, con Colombia tuvimos un boxeo parecido. No, China lo hizo con Australia. Pero China tiene demasiado espacio para retaliar. O sea, demasiado. Nosotros exportamos, le exportamos todo. Ahora, ¿qué culpa tiene la industria del vino o la industria de la cereza o la de los salmones, no sé, que eventualmente tuvieran que pagar el costo de la venganza? No, por eso se enreda todo. O sea, metes a otros que no tienen nada que ver con el baile, como te digo, nos pasó con el caso del azúcar colombiano, que Colombia apeló y puso retaliación contra vino chileno. Y se armó, imagínate. Entonces, claro, siendo Colombia lo que es como poder comprado versus China, entonces puede terminar muy mal todo. De verdad que puede terminar muy mal. Me abrió una caja de Pandora que puede ser muy, muy complicada. Y el desconocimiento, pero te fijas la ignorancia, porque de igual manera, te doy otro ejemplo inmediato. Hay que hacer retiro del 10% del fondo de los que ya están jubilados con renta vitalicia. Nosotros tres levantamos la mano y dijimos, oye, ya no hay ningún fondo. Las personas que tienen renta vitalicia entregaron el fondo que acumularon el FP a cambio de un contrato que les garantice una renta de una pensión por el resto de la vida. Nosotros levantamos las manos y nos pusimos la cabeza, porque en realidad no podíamos creer tanta insensatez, cosa que nos costó y nos ha costado internacionales, pero y eso es muy lento. Y nos demandaron, pues. Íbamos a perder ese juicio, pero como tenía de que todas ser. Maneras. Pero zumbado. No, pero lo peor de todo, Tomás, ¿quién se hace responsable de las tropelías políticas? Porque el tema de. El 10% de las rentas vitalicias, ¿no es cierto?, es claramente una insensatez del mundo político, en algunas partes insensatez, en otras partes ignorancia supina. Causó daño, ya lo hemos hablado, de las tasas de interés hipotecario, de los plazos. ¿Y quién se hace cargo de esto? ¿Quién? No, fíjate, claro, es muy impune. Claro, y los señores políticos siguen dando vueltas, siguen ahí, uno pasó en la Cámara de Diputados al Senado, y va mandando. Y le es gratis. Entonces, ahí donde está el deber de uno, como ciudadano,
de acordarse de quiénes fueron estos señores para no favorecerlos con el voto, porque no se lo merecen, porque todos hemos tenido que pagar una cuenta cara, no solamente en inflación, sino que en tasas de interés altísimas, plazos más cortos para los créditos hipotecarios. Entonces, escucha, no, tiene que haber un principio contable para quien hace una lesera. ¿Y va a estar de cumpleaños pronto el ministro Grau? A ver si las mineras le dan un regalito. ¿De cuándo está el cumpleaños el ministro Grau? El 9 de abril. Ah. Qué joven, nació en el 83, ya. Como alguien que yo conozco. mucha juventud, pero uno puede aprender. Nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa junto a Heaven World. Los ascensores no se mantienen solos. Para asegurar una mantención de calidad, han creado su propio centro de capacitación, el CEN. Más información en mantenciones@heavenworld.cl. Vaya a salir de la rutina, déjese cautivar por los impresionantes paisajes de Viña Rabanal, maridados en estos tours espectaculares con sus vinos inigualables. Conózcalos en rabanal.cl. Ese es su sitio web, rabanal.cl. Le cuento también de KMRP, le permite tener el control total de su negocio desde cualquier parte, desde el celular. Se implementan solo 2 horas. Planes desde 15 UF al año. KM.cl, ahí cuenta toda la información. Puede pedir también más al mail comercial@kame.cl. Y te observo para que usted se pueda proteger con tecnología antidelincuencia, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y mucho más, permitiéndole protegerse de los robos y dejar de grabarlos. Más información en teobservo.cl. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Buenas Tardes Mercado. Feliz Te Acompaño, el mejor servicio de acompañamiento para tus papás, abuelos u otro mayor que lo necesite, dentro o fuera de su hogar. Brindamos conversación entretenida, acompañamos a citas médicas, compras, trámites y también en entretenidos juegos de mesa o manualidades. Nos adecuamos a cada necesidad. Llámenos al 99-533-5548 o en felizteacompano.cl. Adiós a la soledad. Bienvenida a la felicidad de sentirse acompañado. Amigos, estoy aquí en el sur de Chile maravilloso, entre Loncoche y Villarrica, con María José, que nos cuenta qué es lo que es Parque Casa Campo. Bueno, Parque Casa Campo es uno de los proyectos de Sur Lacustre, que es como nuestra gran empresa. Es uno de los proyectos que está más al sur, más cerca de Loncoche, que ya uno ve el paisaje más campo. Increíble, el bosque. Sí. ¿Aquí es para venir a vivirse o a segunda vivienda? Para venir a vivir. Excelente. Sí. No es como segunda vivienda, la verdad es que es para, tú te das cuenta acá y te dan ganas de quedarte, rescatar este silencio que tenemos, más resguardado, lleno de árboles. Extraordinario. Entonces mi terreno ahora va a ser aquí en Parque Casa Campo. Don Luis, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí, cuidado con los soportes. Bueno, hoy día tengo que pagar proveedores, naturalmente. Y bueno, KMERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Todo el movimiento, cobranzas, pagos, todo el movimiento. Socio, cuidado con Júpiter, cuidado con Marte, un poquito más bajo. KMERP me salva. Estoy aquí con Constanza Aguirre de Academia Human Skills. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? AcademiaHumanSkills.com es la primera academia online de habilidades blandas para el trabajo, pero también para la vida. Aquí hay una serie de cursos grabados que los puedes hacer a tu ritmo sobre todos los temas más importantes que necesitas saber para tener éxito en el mundo laboral y que no nos enseñaron en la educación tradicional. Te espero en la academia, en los cursos que yo sé que te van a servir. Visita academiahumanskills.com. Yo me inscribo al tiro, ¿qué es lo que necesito?
En Pucón, Cabaña Santulab, un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza. Todo lo que necesitas a tu alcance. Cabañas totalmente equipadas para 8 personas a 5 minutos del centro de Pucón. Consultas y reservas en el 93-396-5215. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @cabanas.puconantulaf. Disfruta de tu estadía en un ambiente increíble y familiar. Cabañas Antulaf, Pucón. ¿Bárbara? 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 ¿Sí? Vamos al aire. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Manuel Engolea. Les traemos un análisis bien entretenido. Vamos a sacar las caberitas, los tejidos y nos vamos a comentar. A propósito de un análisis que estuvo haciendo Manuel Mengolea, revisando los números de Codelco. ¿Qué encontraste? Bárbara, encontré cosas que no son buenas, porque partamos por la noticia principal, que es cierto que Codelco tuvo pérdidas por, en dólares por supuesto, 591,2 millones de dólares. Casi 600 millones de dólares de pérdida en un puro año. Que es una salvajada. Es una salvajada porque no fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el resto de las empresas cupríferas del mundo. Pero partamos por la parte más sustancial, Manuela. Nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que una de las complicaciones que tenía Codelco era su alto nivel de deuda, tanto deuda financiera y la deuda que se contrae con diferentes instituciones financieras, que asciende, datos al 31 de diciembre del 2023, a la friolera de 20.678 millones de dólares. El total de pasivos, porque uno tiene pasivos con otras instituciones, ¿no es cierto?, es 35.830 millones. 35 mil millones de dólares es el total de pasivo de Codelco. El patrimonio de Codelco es 11.047 millones. Era 11.654 hasta el penúltimo trimestre, pero se perdió, perdón, hasta el primer semestre, pero se perdió, como bien dijimos, casi 600 millones de dólares. ¿Qué es lo que resulta de esto, Manuel? Resulta que la tasa, ¿no es cierto?, o la razón pasivos a patrimonio, que es una medida de la fortaleza financiera, en el caso de Codelco es 3,2 veces. O sea, por cada peso de patrimonio tiene 3,2 pesos de deuda. Puede sonar mucho, puede sonar poco. Y aquí es donde empiezan a emerger las diferencias. ¿Qué es lo que hice yo? Yo pesqué las 9 empresas cupríferas más grandes del planeta, que transan en bolsa, por supuesto. BHP, Billiton, Río Tinto, Glencore, Anglo American, Antofagasta, que es de la familia Luxich, de los Narbona, Freeport McMoran, Southern Copper y Lundin Mining. Y dije, bueno, ¿cuál es la relación deuda-patrimonio de ellos? ¿Sabes cuánto tuvo la relación deuda-patrimonio? 1,09. 1,09. La razón deuda de Codelco, lo vuelvo a repetir,
es 3,2. ¿Y aquí dónde viene el problema, Bárbara? Porque siempre lo hemos dicho, las empresas usualmente entran en problemas por un problema de solvencia, porque no tienen cómo pagar las deudas. Fíjate que cuando yo calculo la deuda financiera neta, es decir, cuál es la deuda financiera menos la caja o equivalente, y esto lo comparo con el flujo de caja operacional, bueno, tengo aquí Codelco necesita 6,3 años de flujo de caja para pagar su deuda neta. Oye, Manuel... 6,3 años. ¿Sabes cuánto necesitan las otras empresas del mismo tamaño? 0,97 años. O sea, un poco menos de un año. O sea, con un año de operaciones, un poquito menos, el resto de las compañías pagan su deuda neta. Codelco necesita 6,3. Y te voy a agregar más. Cuando hice este análisis la última vez, Codelco necesitaba menos de 6 años. Necesitaba 5,8 años. Ahora necesita 6,3 años. El deterioro está empezando a acelerarse. Entonces la pregunta que muchos harán hoy día es, chuta, esto es lo que se llama el efecto tijera, que crece la deuda muy aceleradamente y bajan aceleradamente los ingresos por diferentes razones, hasta que la empresa dice, oye, lo siento mucho, no tengo cómo pagar la deuda, voy a tener que meterme al capítulo 11. Y cuando uno mira todo, los ratios de eficiencia, el margen a flujo caja, la tasa de cobertura de intereses con el flujo caja, la verdad que es francamente preocupante. Tomás, desde el punto de vista... hagamos un pequeño paréntesis para poder dimensionar cuando estamos hablando de esta deuda, porque como se trata de una empresa estatal, claro, nosotros decimos la deuda es de Codelco, pero ¿cuánto queda en Codelco o cuánto eventualmente es una deuda nuestra o deuda pública? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se mira? No, claro, no, porque si llega a tener un problema de servicio de deuda, van a ir a golpear la puerta al Ministerio de Hacienda. Probablemente es haya deuda que tenga el aval del Estado. Y por eso le prestan plata. Pero déjame darte el siguiente cálculo, Bárbara. Porque yo dije ya, esto es lo que indican los fríos números. Que pueden gustar o no gustar. Son los fríos números. Ya, pero no, que no, pero gustan, sino son buenos. No, porque son un desastre. O sea, cuando tú tienes más de 3 veces deuda patrimonio, en muchas partes, una empresa en esas condiciones está entrando la UTI financiera. Déjame darte el siguiente dato, Barrones. ¿Qué opina el mercado? ¿Cómo sacamos la opinión del mercado? Decimos, bueno, ¿cuál es la diferencial de tasas a la cual se endeuda Chile y se endeuda Codelco? ¿Ya? Toda información pública que existe, porque los bonos se transan públicamente, bonos en dólares. Y fíjate que el año 2019, y aquí vaya a caerte de espalda con las cifras, Chile se endeudaba al 2,5% al año. ¿Oyeron bien? 2,5. Codelco lo hacía al 2,8. Es decir, la diferencia entre Chile y Codelco era 0,3%. O sea, el mercado le exigía 0,3% más que Chile. Hoy, la tasa, que antes era 2,5%, Chile se endeuda al 5,25. Ahora, eso es porque las tasas han subido en todas partes del mundo, ¿cierto? Y Codelco se endeuda al 6,46. Es decir, la diferencia entre Chile y Codelco es 1,5%. Es decir, Codelco paga 1,5% más de lo que paga Chile. En circunstancias aquí, en el 2019... pagaba 0,3%. Aquí está la muestra de lo que le cuesta a Codelco el mal manejo. En otras palabras, confían menos ahora y son, pero son más riesgosos. Por supuesto, el mercado le está exigiendo más porque ve más riesgo. 1,3% más. Oye,
6,5% de tasa de interés es casi, mira lo que te voy a decir, ¿eh? Casi categoría chatarra. Es decir, que no tiene categoría de inversión, casi. Codelco tiene categoría de inversión, pero se ha deteriorado en forma muy, muy significativa. Y se ha deteriorado primero por el despelote financiero que tienen, que no han logrado darlo vuelta, y que ya cuando la empresa pierde 600 millones de dólares, es un tema. Y ojo, esto, nadie puede argumentar de que Chile ha mejorado y por lo tanto le exigen más a Codelco que a Chile. No, porque Chile tampoco ha mejorado. Chile se ha deteriorado, cosa de las cuentas fiscales. Entonces, la pregunta es, a este paso, ¿qué va a pasar? Y yo te digo, y aquí voy a dar una opinión financiera, no una opinión sobre la industria cuprífera. Si esta empresa no le intervienen rápidamente y diligentemente, esta empresa podría entrar en problemas. Ni hablar de que los chinos encuentren que la salvaguarda al acero es injusto y nos pongan una sobretasa para el cobre, porque sabéis dónde nos vamos a enchufar el cobre. Yo espero que el señor Pacheco esté haciendo el análisis que yo estoy haciendo y se compare con sus pares. Él sabe de esto, él fue gerente general de una empresa multinacional, no del cobre, pero sí una empresa multinacional, por lo tanto las comparaciones se hacen para saber dónde estoy parado. Y la verdad que Codelco es por relejo, pero muy por relejo, el más por recurso. Y esto es para agregar efectivamente un matiz, porque cuando uno analiza situación de deuda de empresa y persona, hay oportunidades en las cuales efectivamente los analistas te dicen, oye, pero ¿cómo tiene tanta deuda esta empresa o esta persona? Y la respuesta es que, ¿sabes lo que pasa? Es que el tipo es un gran generador de valor. Está yendo súper bien, se está comiendo al mercado, y por tanto la EBITDA lo está multiplicando cada 2 años. O sea, la creación de valor. Y por tanto es capaz de está en todo ese proceso de expansión. Por tanto, le estamos apostando a ello. ¿Te fijas? Entonces, claro, que en su momento hay que tener cuidado con eso, con esas transiciones. Acuérdate que el tío Wom se está yendo. Sí, se fue espalda el loro. Primero pagaron la cuenta los competidores y ahora van a pagar la cuenta los bonistas. Claro, entonces, efectivamente, tú miras la situación de deuda de Codelco y tú te vas al corazón del negocio y tú ves que la producción está cayendo. El año pasado cayó más de 8%, Bárbara. Este año no va a crecer la producción. ¿Y qué es lo que hay hasta ahora? Una promesa. Hay una promesa de que los proyectos estructurales van a resultar. Proyectos estructurales que llevan un atraso sustancial. Piensa tú, Chucky Subterránea. ¿Hace cuánto tiempo que ya hemos escuchado de Chucky Subterránea? ¿En cuánto va el avance de ese proyecto, de ese megaproyecto? 51%. La mitad. ¿Y llevamos cuánto? ¿4 o 5 años? Claro. Entonces, te fijas que eso te agrada, porque en el fondo te dice, oye, chuta, tenemos un montón de plata colocada en un tipo que está generando menos EBITDA. Lo está generando más. EBITDA es flujo de caja, queridos auditores. ¿Te doy otro dato, Tomás? Porque lo tengo. ¿Sabes cuál es el margen EBITDA o el margen flujo de caja? Es decir, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje, ese flujo de caja, qué porcentaje de mi venta es? 18,7% en el caso de Codelco. 18,7%. ¿Sabes cuánto es el promedio de la industria sin considerar a Codelco? 35%. El doble, Tomás. El doble. Entonces uno dice, ¿cómo manejan a Codelco? Bueno, la industria, el resto de la industria, tiene el doble de flujo de caja. Entonces, por eso es tan dramático, porque empresas como esta, cuando se le empiezan a estresar los números, como que entra en un callejón sin salida. Porque estás todo el día, toda la gente finanza, viendo cómo van a pagar las cuentas. Te fijas, respondiendo la llamada a los bonistas, a los bancos, en este caso del dueño, que es el gobierno, versus el contrafactual. Una empresa que se está comiendo el mercado, un Codelco
que está haciendo inversiones en Zambia, que está haciendo inversiones, claro, y que tú dices, oye, mira, este es un tipo que claro, en 2 años más va a duplicar el valor de su activo. Y por tanto la deuda es alta, pero mira lo que está haciendo. Pero claro, cuando una empresa está tan estresada con las deudas, no tienes a alguien capaz de hacer ese giro. Por eso, Manuel, recomiendo esta especie de intervención. Porque a veces las compañías entran en este como anteojeras, ¿te fijas? Y ven que no hay salida, ¿te fijas? Y ahí ya, bueno, te comentábamos, Bárbara, que el tío Wong está en eso. Sí. Después de ser una compañía que se estaba comiendo el mercado chileno, haciendo temblar a todas las tradicionales teleco. Oye, la hizo temblar, po. ¿Te fijas? Ahora va a hacer temblar, a los bonistas. Pero, sí. Pero tú la quiebra en Estados Unidos, ¿y eso, en qué estamos nosotros? Porque acá no. No, es que acá es diferente el problema, Bárbara. Acá es un problema de larga data, porque no le vamos a asignar esta culpa a Sor Pacheco, porque no, él recibió este mamotreto medio complicado, pero, como decía Tomás, esto requiere una intervención. Lo que pasa es que en esto, ¿no es cierto?, cuando tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¿Te fijas? Y aquí se requiere una intervención porque los números no dan. O sea, si Codelco se pega a otra pérdida de 500, 600 millones de dólares este año, muchos, ojo, muchos de los bonistas, por cláusulas de aceleración de pago, te pueden decir, oiga, págame la deuda porque yo no quiero asumir más riesgo con usted. Y está dentro de las cláusulas de la emisión de bono. Y cuando te pasa eso, no te explico cómo se va de rápida o cómo se deteriora la situación con la rapidez. Inexplicable. Oigan, perdón, es que tengo que interrumpir todo lo que estamos haciendo porque quiero actualizar una noticia en la que conversamos en el primer bloque. Descubrieron al ministro Grau. No se salió con la suya tan fácil, porque fíjense que el gremio minero, Sonami, le responde. Y dicen varias cosas. Primero, que pareciera que trata de trasladar la responsabilidad. Eso es algo que nosotros hemos conversado. El ministro, o el gobierno, o el ministro, o ambos, encontraron que era una súper buena idea tratar de hacer quedar a las mineras grandes como las responsables de la crisis porque son malos y no les quieren comprar más caro, ¿cierto? Y por otro lado, dice, ojo, mayor cuidado por la autonomía de las empresas. Y esto es exactamente lo que tú ponías en el punto, Tomás, porque en el fondo él quiere pautear las empresas y poco menos quiere hacer una colusión, cosa que está totalmente al margen de la ley. Bueno, entre varias otras cosas que dijeron desde Sonami, pero claramente aquí hay que tenerlo con mucho cuidado. Dicen, no somos indiferentes, sí, ninguna empresa lo es, pero hay que tener mucho cuidado sobre la autonomía que a las empresas les corresponde para tomar sus decisiones con total libertad. Imagínate ser empresa y tener al gobierno encima tuyo tratando de incentivar, casi obligar a que tomes decisiones que además no te convienen. Sí, porque mencionan en el comunicado, Bárbara, que Paipote se fue de espalda porque no era capaz de, bueno, operaba pérdida, pero además no era capaz de cumplir la norma medioambiental. ¿Cómo hubiera respondido el gobierno si el grupo minero, si el gremio minero hubiera dicho, oiga, en el caso de Paipote, ¿por qué no lo dejan exceptuado de cumplir la norma medioambiental? Claro, si son tan buena gente, claro, para que no tengan que cerrar. Sí, pues, sí. No sea malo. Esto puede terminar muy mal. Es muy lamentable, puede terminar muy mal todo esto. Oye, y esto yo me recuerdo en una ocasión, una discusión cuando, ¿cómo se llamaba la candidata del Frente Amplio, la Beatriz? ¿Cómo se llamaba? Sánchez. Ella proponía hacer un cartel del cobre, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ¿no? Sí. Ahora, es una idea no novedosa porque ya se trató de hacer eso hace varias décadas. Y o sea, ahora queremos hacer un cartel del acero para ayudar a una empresa que está fregada, ¿no? ¡Córtela! ¡Sean serios! O sea, no nos gustan los carteles hasta que nos conviene hacer carteles. Claro. No nos gustan los carteles de otros, pero sí los que podemos hacer nosotros. Bueno, lamento comunicarle que eso ya se trató de hacer y no funcionó. Hace muchos años. Ya se veían imitando a una especie como la OPEP. Pero del cobre. Pero no se puede. Vamos con una buena noticia, Bárbara, que nos tiene Manuel sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Pero antes de eso, les cuento de Certilab, para que usted, si tiene empresa de alimentos, ojo, con el único laboratorio en Chile que pesquisa las bacterias patógenas responsables de intoxicaciones alimentarias. Trabaja con agricultores y empresas agroindustriales, certilab.cl.
Si quiere comprar en el extranjero, Heyland Cargo se lo trae a la puerta de su casa. Líder en logística de carga internacional, Heyland Cargo recibe sus compras en el extranjero y se la traen por transporte aéreo, terrestre o marítimo. Usted elige con convenientes precios. Instagram, Heyland Cargo USA, o en la web heylandcargo.com. Y Alcázar lo ayuda a que le diga adiós a las preocupaciones sobre multas y daños a su prestigio escolar. Sus especialistas trabajan con usted mano a mano, asegurándose que su colegio cumpla con todas las normativas y evite consecuencias legales. Elija protección, reputación, elija Alcázar. Los encuentra en alcázargestioneducativa.com. Tomás y Manuel, ahora sí la buena noticia para cerrar. Bárbara, digámoslo, porque lo mencionamos, creo que la semana pasada, o antepasada, que era altamente probable que las rentabilidades de todos los fondos de pensiones en el mes de marzo de 2024 fuera bastante positiva, porque las acciones le han ido bien, porque a la renta fija, a los bonos se habían apreciado, eso significa que les vaya bien, y además teníamos una leve apreciación del tipo cambio, lo cual para las inversiones en dólares era súper buena noticia. Y fue así, ¿verdad? Nos informa la Superintendencia de Pensiones, esa es la fuente, que el Fondo A rentó 2,11% en marzo. 2,11% no es malo. ¿Sabes cuánto lleva acumulado en enero, febrero y marzo el Fondo A? 10,3%. El Fondo B es el segundo que le sigue en riesgo, es decir, que tiene hasta 60% en acciones y 40% en renta fija. 1,73% en marzo, 7,74% en los primeros tres meses del año. El fondo C, que es 40% acciones, 60% renta fija, 1,49%. No es malo, en marzo, 4,24% en el primer trimestre. Le sigue el fondo D, hasta 20% en acciones, 1,18%, y después el fondo E, 1,19%. Así que, Bárbara, ¿qué te voy a decir? Marzo, como lo habíamos dicho, fue un buen mes para todos. El primer trimestre fue muy bueno para todos, con la excepción del Fondo E, que es pura renta fija, y la renta fija ha sufrido en lo que va este trimestre. Probablemente de aquí para adelante va a ser bueno, probablemente, no estoy dando un dato, estoy diciendo algo. Así que, Bárbara, qué bueno, porque aquellos que se mantienen más en los fondos, que tienen más acciones, han visto su riesgo debidamente y generosamente recompensado. Porque estábamos viendo aquí, don Tomás lo señalaba, en los últimos 12 meses, es decir, un año a marzo, el fondo A rentó 24,18%. El fondo B, 18,21%. El fondo C, 9,49%. Y a mí me tienen por la cresta metido en el fondo C. Y no me puedo estar en el fondo A. Pero mi APB está ahí. Y le gano eso. Claro que tengo más riesgo. Así que, buena noticia. Muy buena noticia. Nos vamos con una buena noticia, entonces. Buenísimas noticias para poder cerrar antes de enojarnos de nuevo. Ya es la hora del adiós. Nos vamos, volvemos mañana. Que tengan todos una muy buena tarde. Más ratito nos encontramos en Polos Opuestos a las 5. Oiga, hasta la noche tenido Polos Opuestos, ¿eh? Porque mucha alta noticia. Infinito. Alcalde Jadue, formalizado, muy enojado. El gobierno con el criterio Tobá dice que todos los formalizados deberían salir de su cargo, pero en este caso no es de gobierno, así que noticia en desarrollo. Ya. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.